Somos Emprendedores TV.pe. Para mí es muy grato presentar al señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, además recientemente electo, reelecto, vamos a decir. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Clorinda, por la invitación. Y sí, nuevamente los miembros y asociados de la Cámara Nacional de Turismo han visto a bien ratificar a nuestro Consejo Directivo con dos cambios, Rafael Villanueva y Manuel García, que entra por José Keckling y Frank Spitvogel, y tenemos hasta el año 2014 para trabajar por el turismo del Perú. Qué bueno, los felicito realmente durante su gestión. Las gestiones anteriores han hecho realmente trabajos muy interesantes y, por cierto, la Cámara siempre se ha posicionado como esto. Cuéntenos un poco, ¿cómo está el ánimo para Semana Santa? Me dicen que ya casi hay muchos destinos que están totalmente copados. ¿Qué es lo que están prefiriendo los peruanos? O sea, ¿dónde se están movilizando? Si hay nuevos destinos, y luego ya nos contará de los extranjeros. En Semana Santa hay dos destinos que se han convertido ya en íconos para el turista peruano, que es Ayacucho y es Tarma, donde se representan en forma religiosa lo más exacto a la Semana Santa que usualmente celebran en Sevilla o en Málaga. Y en ese sentido se han vuelto famosas desde hace muchos años las fiestas en Semana Santa en Ayacucho y en Tarma. Ayacucho está casi bordeando los 20.000 turistas. Hay un crecimiento muy grande donde prácticamente la ciudad está saturada por el turismo. Y igualmente Tarma, una capacidad de 9.000 como máximo, están rondeando los 11.500 y la expectativa es llegar casi a 14.000 personas. Sin embargo, hay ciudades donde los alcaldes han tomado acción para poder también atraer turismo, como es la ciudad de Arequipa, la ciudad de Cusco, la ciudad de Huancayo, Cajamarca, Trujillo, que han motivado en una serie de eventos cómo atraer al turismo. El peruano, adicionalmente del tema religioso, siempre es juerguero, o sea, va a buscar la diversión. Y en ese sentido, no van a rezar precisamente. Yo creo que poco recogimiento y más diversión, ¿no? Y se van al norte a buscar las playas. La demanda en las playas de Tumbes y de Piura es muy alta, casi está bordeando el 100%, y incluso en lo que es Lima, provincia, sur Chico, norte Chico de Lima, toda la capacidad hotelera y de establecimientos de hospedaje está a punto de estar ocupada, casi un 100% de ocupación. Y eso hace que en esta dinámica se muevan 250 millones de dólares, de los cuales casi esta semana, solamente en 4 días. Ni siquiera los 7. Exactamente, 250 millones de dólares. Pero lo importante de este fenómeno es que no se queda en un solo lugar, se distribuye en las ciudades, en los pequeños pueblos. Cuando tú hablas también de Semana Santa y de fin de semana largo, puedes ir a Ollón, puedes ir a Canta, Obrajillos, Yauyos, Luna Guaná, Supe, Barranca, todos los poblados alrededor de nuestra capital tienen el beneficio del turismo, y eso significa que hay una dinámica para el pequeño emprendedor que va a movilizar recursos, ya sea en lo que es servicios, alimentos, hospedaje y turismo. Y esa recomendación que me gustaría que la dé usted, que es una voz autorizada, que traten bien a la persona, al turista, ¿no es cierto? Que no traten de aprovecharse de la ocasión, porque lamentablemente no vuelven. Absolutamente. Hay que ser también muy objetivos. Semana Santa es temporada alta. Consecuentemente, los precios no son los más económicos. Bueno, pero que en todo caso el servicio esté a la altura que de la sea de calidad. Así es. En lo que es lo que nosotros siempre recomendamos, y ahí hay un trabajo permanente, que es el de desarrollar un estándar de servicio. Uh-huh. Porque podemos cobrar lo justo, lo correcto, pero tiene que estar al nivel de la expectativa del usuario. El usuario lo que quiere es una buena porción de carne con o pescado, el plato que le vayan a servir, presentado en forma higiénica, bien producido. Y eso significa que también estamos pagando el precio correcto, el precio justo, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora, nos ha comentado de estos 250 millones más o menos, ¿cómo se reparte esto? ¿Cuánto en restaurantes? ¿Cuánto en hoteles? ¿Transporte? Básicamente, el sector gastronómico es el que
todos los turistas tratan de utilizar, y es básicamente ir a las picanterías o a los restaurantes de comida típica de cada ciudad, y generan más de 80 millones de dólares, o sea, casi un tercio de esta torta que se genera en esta semana se va para el sector gastronómico. Un tema importante es el sector de transporte, ¿no? Y otro tema importante es el sector de alojamiento. Uh-huh. Muy poco se gastan excursiones, porque usualmente los peruanos tratamos de no utilizar agencias de viaje y hacemos las cosas por nuestros propios medios. Lo ideal es ir por una agencia de viaje oficial, sólida, legal. Y el otro tema es el entretenimiento. Uh-huh. El peruano no es de recogimiento, no es de cultura, no es de naturaleza, va a divertirse. Uh-huh. Y eso se figura en el tema de los consumos. Por lo tanto, nosotros decimos que no es malo recoger una vez al año. En esos días, tener un día por lo menos de introducirnos a nosotros mismos el tema filosófico, pensar en el futuro, pensar en nuestras familias, pensar en Dios, y luego eso, tienes 3 días para poder divertirte, comer lo que quieras, beber lo que quieras, pero si viajamos en nuestros coches, definitivamente no beber cuando manejamos. Esa es una muy buena recomendación. Y tener el auto en perfecto estado para evitar salir y empezar mal el fin de semana. Quienes nos puedan estar viendo en estos momentos, ¿qué decisiones podrían tomar todavía? ¿Dónde hay todavía espacio para encontrar y alojamiento y divertirnos este fin de semana largo? Mira, las ciudades cercanas a Lima tienen todavía una oferta que realmente es poca, pero todavía se puede ir. En Aspitia, muy cerca, Lima, uh-huh, Mala, tenemos una cantidad de hospedajes importantes. Lunahuaná está casi al punto del 100% de balcón la reserva. El balcón del cielo, le dicen Aspitia, ¿no? El balcón del cielo, porque tienes una mirada extraordinaria, camarones, ya se levantó la veda. Por lo tanto, hoy día podemos comer camarones de buen tamaño. En la zona del norte también tenemos Norte Chico, una oferta muy interesante en la zona de Huacho, Chancay, Huaral, Supe, Barranca, todo un eje importante. Tienes el Paraíso, Salinas, la Albufera de Medio Mundo, y tienes Caral. O sea, yo siempre lo que les digo es, por un poco por compromiso, aunque sea con nuestro país, vayamos a los lugares arqueológicos, a los lugares emblemáticos, para decirles en Huaura, este es el balcón de Huaura, el balcón de la Independencia. No nos cuesta nada, vamos a demorarnos 10 minutos, pero de alguna forma es introducir a nuestros hijos a lo que es nuestra historia, nuestra cultura. Y darles un poquito de ese curso personal social que de repente los chicos no se ubican mucho, para decirles algunas nociones de nuestra historia, ¿no es así? Es exacto, y eso creo que es tarea de todos. Efectivamente. Bueno, ya estamos hablando de Lima, pero algunos de sus amigos que también nos ven en provincias, queremos saber qué recomendaciones darle. Por ejemplo, no nos ha contado nada de la selva todavía. Mira, a 5 horas de Lima tenemos el cambio frontal de la naturaleza que hay transcurriendo una zona tan árida como nuestra costa, entrando a la sierra, y a través de un túnel se te abre el mundo, porque estás en la zona de la Merced, en la zona de Chanchamayo, selva alta, maravilloso, donde empieza la Amazonía Central. Y tiene una serie de culturas vivas y expresiones como Pampa Michi, por ejemplo, Pampa Italia, zonas donde hay tribus y nativos y comunidades que todavía preservan sus costumbres, que están vestidos a la usanza y que nos permiten una convivencia entre esta época en la cual vivimos con la vorágine del estrés y una actualidad de un mundo que todavía sigue paralizado ahí en el centro de nuestro país, en la selva central. Y eso es un eje muy importante para la zona de Satipo, Pichanaki, Puerto Inca, etcétera, o para el otro lado, que es la cultura y la mezcla austrohúngara que viene a ser hacia Oxapampa, Pozuzo, Villarrica, con un eje maravilloso de naturaleza donde todavía existe en el Parque Yanachaga Chemillén la cantidad de flora y fauna, incluso, yo digo, mayor a la que se encuentra en el Manu, en Madre de Dios. Es un turismo vivencial, ¿no es cierto? Turismo vivencial, turismo de naturaleza, turismo de aventura. Uh-huh. Hay caídas de agua, más o menos 200 caídas de agua, cataratas que hay en todo ese eje.
Rica carne, buen queso, y buen entretenimiento, buena naturaleza y todo lo demás. Así es. Hacemos una pausa breve porque todavía no nos ha contado nada del centro y también quiero recomendaciones para nuestros amigos del extranjero, principalmente a los de Brasil, Argentina, a quienes les mandamos un saludo. Volvemos en segundos.